Ay, ¿por qué tan seria? Te encontramos con las manos en la masa. No, vinimos aquí a comer unos taquitos de carne porque terminamos de trabajar y todo trabajador, mi mamá dice, el que trabaja come lo que quiere. Entonces, ay, siempre me acuerdo. Obviamente no todos los días, pero ya venimos a este lugar que está aquí. Está bien padre, es un puestito. Y venden, la verdad, es muy buena carne, bastante carne. Y muy rico, y pues... Y pues ahorita vamos a terminar de comer. Y luego vamos a ir al... Parisina. Vamos a buscar telas y a ver qué nos encontramos. Corte. Bueno, chicos, estamos aquí en Parisina. Este es un... lugar muy bonito de telas. Estamos aquí ubicados en Avenida... Y estamos viendo si esta tela está chida para el coro. A mí me gusta mucho. Es un poquito vino. Es rojo vino, algo así, sí, ¿no? Sí, como vino. Está muy padre. Me gusta esta. Está un poquito más clara. Y está esta. Más clara. Se ve casi igual en la cámara. Sí, ¿verdad? No, pero estamos cotizando y checando los precios. Síganos. No sé qué. Entonces, ¿sí sería rojo y blanco o solo rojo? No, rojo y... Es que rojo y blanco, no sé. Como que rojo y blanco... Bueno, solo rojo. Sí, yo vivo mejor. Bueno, entonces vamos a ver ahora el listón. No estaba pensando en esta. Pero en la ropa. No. A ver, póntela así en la ropa, a ver si se ve bien. Ok. Se ve chido, a mí me gusta. Rojo, rojito, y esto ahí. Se ve chido, es más... Solo que... Ah, mira, moderno. Ahí dice el precio. Listón satinado de lina. ¿Sí será pesos. Ese? Ah, míralas. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Quién es la mala influencia? Tía Tatas, eres de esas tías bien chidas, ¿verdad? Eres de las tías que llevan a sus sobrinos a las fiestas. Les llevan a hacerse tatuajes. Mira la otra. ¡Sálganse de ahí! ¡Sálganse! ¿Cómo se van a salir? ¿Qué están haciendo ahí? ¡No! Con razón no las encontrábamos. Tan silenciosas ellas. Vamos a contarle a tu papá lo que te pasó, Arizona. Ay, chihuahua, es contigo. Papá, mira lo que le pasó a tu hija. ¿Qué le pasó? Agárrala. Ay. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Ahora quién te mordió? Por peleonero. ¿Qué le pasó? Pues, ya sabes quién. ¿Vos? Pero es que Aris estaba de fastidiosa. ¿Por qué Aris? Es una niña fastidiosa, ¿verdad, Aris? Lo bueno que Aris es muy fuerte. ¿Le salió mucha sangre?
No, no le salió nada. ¿Así nada más tú? Y lloró poquito, pero cuando ya la cargué yo, ya dejó de llorar. O sea, ¿tú tienes 2 meses y ya tienes 2 cicatrices? Yo tengo 20 años y tengo como 10. Pero tú apenas tienes 2 meses. Está bien loca. Pues... Alice es muy fuerte. No, o sea, ni, o sea, yo sé que le dolió, pero ahorita, porque ya ves que la otra vez no dejó de llorar por mucho tiempo. Sí. Y ahorita, cuando la cargué yo, como que ya se tranquilizó y ya. Fue cuando estaban grita y grita, yo vine para ver qué onda, porque estaban ahí todos. ¿Y luego? ¿Te fuiste o qué? No, pues ya no había nadie. Siéntate, Adi. Espérate. Son Nico, son el ser. Espere. ¿Escuchaste, Adi? Espera. No. Espera. Vamos a orar. Dios, gracias por estos alimentos y por la familia que me has dado. En el nombre. Espero. En el nombre del nombre de Jesús. Amén. Ya se está comiendo el plato ahora. Y es una princesa. Y Ari come moviendo la cola. ¿Te gustó tu maquillaje? Sí, pero no les digas porque estoy maquillada. Ah, ¿por qué? Miren, ¿qué les parece mi maquillaje? Lo van a ver en el video de mañana. ¿El video de mañana? Sí. ¿Ese es el video de hoy? No, hoy vamos a subir otro y este lo vamos a subir mañana. Ah. A ver, espérame, ¿cómo? Pausa. Ah, ya. Bueno. Sí. Pues ya. Aquí ya vamos a terminar este video. Te la has pasado editando, ¿verdad? Todos los días. Yo me la he pasado haciendo proyectos, tareas. Y ya estoy más... Pero ya cuando me hace eso, ahí sí me lo voy a agarrar. Me lo voy a agarrar para que edite también. No, pero te iba a decir de hecho eso, que me ha estado gustando editar. O sea, sí he estado muy ocupada porque aparte tengo otras cosas que hacer. Uh-huh. Pero... ya solo faltan 2 semanas, salimos de vacaciones. Ay, sí, ya hace falta. Y pues no, yo he estado practicando y ya, eso es todo. Y les iba a decir que vamos a terminar este video, pero pues ahorita Nehemías va a ir a jugar fútbol, porque a él le gusta jugar mucho fútbol. ¿Y qué más? ¿Tú qué vas a hacer? Nosotros, pues yo voy a seguir editando, pero también vamos a sacar a los perritos a pasear y voy a grabar un poquito para que vean. Y, porque nos comentaron que de hecho es la suscriptora número 1 y que hiciéramos ejercicios, entonces apenas hoy vamos a hacer, para que entiendas, pues, grábala. No, pero que los dos hagan. No, pero de miedo ir a jugar fútbol. Ah, entonces cuenta. ¿Sí? Entonces... reto cumplido. Muy bien. Entonces, es que todos los días hemos salido a pasear a los perritos, pero no lo he grabado porque terminamos el video antes. Pero hoy sí les voy a enseñar y Nemías también va a grabar un poquito. Espero que sí pueda. Ojalá que me acuerde. Estamos paseando a la Maguira y sucedió una mala noticia. Por eso Nemías está triste que no se ve. ¿Por qué estás triste, Mochito? No quiero hablar nada. No quiero decir ni una sola palabra. No, que me cancelaron el partido. Me dijeron, no, ya no vengas, ya no te necesitamos. Hay uno mejor, vino uno mejor. Nada, no se crean. Bueno, pero entonces ya estamos paseando aquí a la Maguira
Ya estamos haciendo ejercicio como nos pidieron. Bueno, chicos, gracias por llegar a este momento. Gracias por los 107 likes. No, 107 likes. No, ya hay más, mucho. ¿Cuántos? No te creo. No, ya vi cuántos somos. Ay, no se ve. Además está al revés. No enfoca. Pero somos 112. Qué padre, qué emoción. Ahí, ahí está. Y bueno, entonces pues ya nos vamos a separar. Nemías ya no quiere estar conmigo. Ya se va a ir a desestresar, a jugar fútbol. Me voy a, ¿cómo se dice? Desahogar con la pelota. Admite, ¿eh? Ay, tú estás diciendo, ya te estoy diciendo el juego. Bueno, si no grabas hoy, a ver si un día te voy a ver jugar fútbol. Y grabamos. Ok. ¿Pero tú juegas? No. ¿Por qué? A mí no me gusta jugar. Ay, sí, ya sabes, ¿sabes? A mí no me gusta jugar ningún juego. Nada. Ya les habíamos contado, ¿no? Qué aburrida. Tal vez. Bueno, pero ya. Pero yo te voy a grabar. Uy. Bueno, ya, fíjate. Dices que ya te tienes que ir. Ya me tengo que ir. Bueno, bye. No, tú ya te tienes que ir, más bien. Yo me voy a quedar aquí trabajando. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó mucho, dale like. Suscríbete. Y activa la campanita. Para que no te pierdas ninguno de los videos de todo este mesesototote. De estos vlogmas. Y nos vemos mañana. En un próximo. Y nos vemos mañana.